Nos encontramos en el estadio Marte Arena. Hoy se juega la fase preliminar entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro por el partido de ida. Se enfrentan el día de acá en el estadio Marte Arena y el día domingo se van a estar enfrentando en el Gigante del Norte. Nosotros, última jugada presente, vamos a estar charlando con los hinchas, después con los jugadores, ver la opinión y las sensaciones del partido que van a estar disputando en esta noche del día miércoles. Esto y mucho más en la siguiente cobertura de Última Jugada. Encontramos ya con un hincha que dicen ser ya antiguo y que sabe mucho del club. Vamos a preguntarle cómo lo ve al club para este inicio de este partido de ida de la Copa Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero un poco contento porque se le está dando posibilidad a los chicos de las inferiores. Se está renovando el plantel, se está trayendo la gente que es hincha de Gimnasia, el muchacho que va a jugar por nada y justamente por la camiseta. Creo que ese es el aliciente que tenemos los hinchas hoy, de como se dice, que jueguen los pibes. Exacto. Que los hagan jugar, que tengan la oportunidad. Tenemos un técnico como Ramasco, que es de las inferiores también del club y que creo que tiene la misma esencia de todos, y que queremos que el club sea como en las viejas épocas de los González, de los Ghibergui, de cuando estaba justamente Viano, que fue un club, que un equipo que se hizo con gente de la zona, que llegó a querer al club, y las muestras están de que Loco Viano sigue en la institución, los hijos de Viano están encargados de las inferiores, son los managers del club, la parte deportiva de fútbol. O sea que eso es lo que el hincha quiere en Gimnasia. No quiere más foráneos y no quiere más muertos que vengan a jugar sus últimos años acá. Queremos sangre joven, pero sangre del club. Exactamente. ¿Por qué cree que pasa eso de que los chicos de las inferiores de cada club salteño, sí, se van a clubes de Buenos Aires? Y ahí es donde ocurre que tienen más exigencia y también tienen otras oportunidades que capaz que acá en estos equipos no se da. Bueno, el tema de lo que yo veo con lo que pasa con las inferiores es que lamentablemente no se trabaja bien. Gimnasia está cambiando la mentalidad, está cambiando. Tengo dos hijos en las inferiores, o sea que la vengo rebando de hace mucho, con escuelita, de gimnasia, con todo. Pero está cambiando la forma de ver el chico, se les está haciendo. Y espero que lo haga más profundamente, controlarlo, contenerlo a los chicos. Recuerdo en una conversación que tuve con una dirigente del club que yo había hecho una propuesta, que los chicos hagan pretemporada, pretemporada a nivel casi profesional, que era salir del club, irse a un lugar donde estuvieran solos una semana, con su cuerpo técnico, con su preparador, su nutricionista, su psicólogo, el profesor, para que el equipo, aparte de lograr el rendimiento físico, lo tenga mental y empiecen a ser un equipo. A ser equipo, a conocerse, a que el que está al lado mío, yo sepa cómo se llama, quiénes son los padres, cuándo es el cumpleaños, qué le gusta, qué no le gusta, y así con todos, y ir rotándolos a los chicos para que sean amigos todos. No el amigo para que salga de joda, el amigo adentro de la cancha, el que tiene que ayudarte, el que tiene que saber que cuando vos te estás quedando lo tenés que llevar, es para hacer las pelotitas de nervios. Sí, una sola cosa que vaya para un solo fin. Bueno, para que conozcamos un poco el lado femenino. Última Jugada estuvo presente con los chicos allá de Gimnasia y Tiro, después con el señor, ahora con una chica, sí, para saber el lado femenino del fútbol. ¿Cómo ves a Gimnasia y Tiro después de lo que pasó la primera zona que estuvo compartiendo justamente con el rival de toda la vida, que es Juventud Antoniana? Y espero que mejor que la pasada, digamos. Exactamente. Esperemos que con la llegada de Mota armemos un poco más el medio y hay con qué, yo sé que hay con qué, pero bueno, hay que ver cómo el Dani los arma y esperemos que bien. Obviamente uno siempre espera que bien. ¿Pronóstico para el partido de hoy?
Ninguno, pero espero que gane. La última pregunta. Gimnasia asciende, pero pierden los clásicos con Juventud. ¿Firmás? Y los clásicos son partidos aparte, uno siempre lo quiere ganar. Pero ascendés. Pero si ascendemos, ¿sí? O sea que descendés y ganás los partidos con Juventud, ¿no? No, ni pedo. Buenísimo, no, muchísimas gracias, ¿no? No, de nada. Chicos, ¿cuál es el pronóstico para el día de hoy frente a Juventud? Gana Gimnasia 2-1. Para mí que gana 1-0 Gimnasia. ¿Con goles de? Lucho Herrera. Uno Mateo y uno Herrera. ¿Siempre vienen a la cancha ustedes? Sí, acá, bueno, cuando toca venir acá sí. Y en el Gigante sí. Sí, siempre. ¿Hace cuánto vienen? No, chiquito. Somos socios de 5 o 6 años, así que desde entonces. Uno sufre ahora viendo a Gimnasia, que estuvo al borde de pelear ya el descenso en la primera zona, justo con el rival de toda la vida, que es Juventud, ¿no? Claro, sí. Sí. Después de años así de gloria, bueno, nosotros como somos más chicos nos toca vivir el ascenso, pero a mí personalmente siempre me gustó más pelearla así desde abajo, y yo creo que un ascenso es lo mejor que le puede pasar a un hincha. Viene a la cancha, señor. Desde que tengo 11 años. ¿Sí? ¿Y alguna vez lo vio tan mal al club, ya sea económicamente, por lo que está pasando, ¿no? Los jugadores y la dirigencia técnica. No, esta es la primera vez que lo veo tan mal futbolísticamente e institucionalmente. Y debido a todos los dirigentes que han pasado por el club, esperemos que con este nuevo presidente se componga y salgamos adelante, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico para el partido de hoy? Y bueno, un poco complicado, pero creo que se puede ganar. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora, después de que empezó de mala manera, ¿no? Perdiendo justamente contra Central Norte, ¿cómo vio el equipo ahí? No, muy mal el domingo pasado con Central Norte, muy pocas ganas, no sé si estaban muy duros los jugadores, pero igual le tenemos fe y hay que apostar todo porque tenemos que evitar el descenso. ¿Hace cuánto venís a la cancha para alentar a Juventud Antoniana? Y no, más o menos de los 7 años, más o menos, así que hace muchos años ya que estoy viniendo y bueno. Ahora, supongo que es duro por ahí ver a Juventud por la situación que está pasando, ya sea deportivamente y económica, ¿no? Que están pasando la dirigencia, que hace poco fue renovada. Y sí, ahora es todo difícil, pero bueno, creo que de esta manera vamos a estar mejor porque se cambió la dirigencia y bueno, está en manos de los socios y de los verdaderos hinchas de Juventud todo el club y bueno, esperemos que mejore la cosa. Partido duro, donde al final pudieron empatarlos. ¿Crees que Gimnasia pudo un poco más y quiso un poco más? Por ahí sí, creo que por ahí, según lo que yo veo, por ahí no. Ellos vinieron a esperarnos desde el primer minuto. Trabajaron bien defensivamente, también nosotros no encontramos el hueco, no encontramos el espacio para provocar muchas situaciones de gol. Es el primer partido que tenemos, creo que eso se notó, la cancha pesada, pero bueno, sirvió que empatamos sobre el final de tanto ya buscar, lamentablemente nos convierte en un error nada más. Y lo que pasó, que yo lo que vi es que, no por demerecer, es una forma de juego. Yo creo que Juventud me esperó mucho. Todo el tiempo, a veces uno hace esos planteos por ahí de visitante, que esperás bien ordenado y se hace difícil entrar. Y Juventud lo hizo así, quizá sabía de que nosotros teníamos por ahí velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante y lo hizo muy bien, un planteo técnico bárbaro. Entonces, se nos hacía difícil cada vez que nosotros queríamos entrar a la zona de ataque, porque tenía mucha gente Juventud y ellos salían muy bien de contra. Entonces, yo creo que en el primer tiempo se vio mucho eso. Y después quizás nosotros comenzamos a agarrar un poco más de confianza en el segundo tiempo, pero igual nos está faltando, nos falta. Yo digo de que subieron los primeros 90 minutos del equipo y me gustó cómo terminó. Nosotros recién estamos, a uno no entiende que estamos de pretemporada. Estos son
no sé si amistoso, pero bueno, es un clásico que también todos lo quieren ganar. Pero bueno, nosotros estamos practicando, hacemos lo que nos pide el profe en esto. Sí, tengo mucha bronca porque aparte no fue penal. Si de última hubiese sido penal, yo creo que el árbitro ni siquiera estaba cerca de la jugada. Y yo desde el lugar donde estaba vi claro que no lo tocó. Pero en líneas generales, vos fíjate, las tres situaciones que tuvieron ellos las generamos nosotros. O sea, Gimnasia no jugó nada. Nosotros tuvimos el control totalmente del partido, fuimos más agresivos por ir a buscar. A pesar de la juventud de algunos jugadores, creo que hicimos un gran partido. Finalizó el primer partido de ida por la fase preliminar de la Copa Argentina entre Juventud y Gimnasia y Tiro. Culminaron 1-1. Con esto terminó y con esto y mucho más seguimos en la cobertura de Última Jugada.